Hola, aquí en otro episodio de Reflexionando. Y el título de este es ¿Me vacuno o no me vacuno? Me explico. Una amistad me manda un mensaje bastante preocupado porque tiene miedo si se debe vacunar o no se debe vacunar en función a lo del virus y todas estas cosas. Y su amigo que es naturópata o algo así dice que no te pongas la vacuna, que eso es perjudicial o lo que sea, y va donde su amigo que es médico y el médico le dice yo no creo en los naturópatas, si compras, ponte la vacuna porque eso es importante, ta ta ta. Y bueno, pues tú sabes que hay mucho conflicto y mucho drama alrededor de todo eso. Ahora, si tú has visto bastantes de estos videos, si este es el primero pues no pasa nada, pero si tú has visto bastantes de estos videos, ¿podrías decirme dónde está el problema? Okay. Bueno, te lo digo. El problema no está en si me pongo una vacuna o no me pongo una vacuna. El problema está en que estoy pasando por alto lo que realmente soy. ¿Qué pasa? Esa dinámica que está teniendo lugar en su vida lo pone muy en contacto con su persona, con su identidad como individuo. Entonces, claro, al creer que soy un individuo, ¿cuál es el miedo? Pues el miedo es a morir. Porque al creer que soy un individuo, yo creo que soy algo existente, estoy creyendo de verdad que esta es mi realidad. Y claro, todo lo que aparenta tener lugar en el drama de la vida, lo que hace es reforzar esa creencia subyacente. Por eso es que ponerse la vacuna no es irrelevante, yo no puedo decir qué hacer o no, porque eso no es a donde voy. A donde voy es a esto. Estaba él muy confundido, tenía miedo, no sé qué hacer y esto. Yo lo que decía es, mira, la decisión que se vaya a tomar en tu vida, eso ocurrirá en el guión independientemente de lo que tú pienses o no. O sea, si toca que te pongas la vacuna, te la vas a poner y ya está. Y si toca que no te la pongas, no te la vas a poner. Porque de nuevo, eso simplemente forma parte de lo que toca en el guión. Lo que estoy invitando es, mira cuál es la energía que está detrás de cualquier decisión que tú quieras tomar. Por lo tanto, en ese momento, tiene la opción. ¿Me pongo la vacuna? ¿No me pongo la vacuna? Eso es irrelevante. ¿Por qué? Porque la realidad, para efectos del contexto de lo que estamos hablando aquí, este no es el mundo de las causas, este es el mundo de los efectos. ¿Qué implica eso? Que en este mundo nada puede causar nada. En otras palabras, una píldora no cura. ¿Entiendes? Porque una píldora es tan proyección como el personaje. Pero sin embargo, lo que se le conoce como magia, por así decirlo, es la apariencia de que una píldora me puede curar, porque supuestamente eso, en el sistema de creencias que sostiene la idea de un yo separado, pues hay ciertas aparentes reglas. Una de las reglas es que tengo que respirar, porque si no respiro muero. Eso es parte de lo que supuestamente sostiene al personaje vivo, pero todo eso sigue siendo magia, porque esto siendo una proyección, si tú te das cuenta cuando te acuestas a dormir por la noche y te pones a soñar, en el sueño no tienes que respirar, porque lo que hay es una proyección y sin embargo en el sueño aparenta que estás vivo, ¿no? Porque en el sueño que soñamos por la noche, aparenta, hay unas reglas diferentes al sueño que está teniendo lugar ahora, pero más nada, eso es todo lo que hay. Entonces, ¿qué pasa? La energía que tienes que mirar detrás ante cualquier decisión es si hay miedo o hay paz. Esa es la diferencia. Por lo tanto, si él se encuentra lleno de miedo, pues obviamente es porque la identificación está con este yo. Más nada, esa es la única razón. Entonces, en vez de abrirse totalmente al reconocer que no conozco el significado de nada, incluido esto, entonces cuando no me abro a eso, pues estoy totalmente identificado con este yo y ahí es que me encuentro qué hago, elijo el consejo que me está dando este o el otro, hago esto o hago B, hago A, B, C, no sé qué hacer. Sin embargo, es mucho más simple. Señor, solo se hace su voluntad. Entonces, en ese sentido, cuando yo estoy totalmente abierto a decir si me tengo que ir de este mundo, aquí estoy. Cuando ese miedo se cae, entonces, pues bueno, pueda que me encuentre inclinado a no ponerme la vacuna, de la misma forma que hay quienes puedan sentirse inclinados a ponérsela. Y ya está. ¿Tú ves? Que es muy simple. Porque todo eso son diferentes detalles que están trayendo la atención a donde el problema no está.
Por eso es que cuando a mí me piden alguna consulta privada, yo veo que la persona me cuenta el drama, pero yo me estoy dando cuenta que ahí no está el problema. El problema es que la persona está pasando por alto quién realmente es, se está identificando con el yo, y en función de esa identificación es que obviamente se alimenta el drama. Y por eso es que cuando se dan cuenta, claro, ahora me estoy dando cuenta que el problema no era mi hija, no era mi cuerpo, no era mi familia, no era el gobierno, no era la pandemia, no era nada de eso. Es que se me olvidó quién soy, obviamente, y estoy poniendo mi atención creyendo que el mundo tiene algún poder sobre mí, algún efecto sobre mí. Pero el mundo es tan proyección como lo soy yo, como lo es todo. Por lo tanto, lo que hay es lo que es. Y la vida, cuando se empieza a percatar la mente de eso, de esto que se está compartiendo, ahora la mente se convierte en la testigo de la experiencia y no en la protagonista de la experiencia. ¿Tú ves? Entonces tú me preguntas a mí, a un yo, por ejemplo, esto nada, esto simplemente es lo que es. Ahora mismo toca hacer este video, como hace un momento atrás tocó arreglar unas baterías con la mezcla, y luego aparenta que voy a dar una charla más tardecito y todas esas cosas, pero eso simplemente, de nuevo, lo que dije que aparenta para futuro y pasado no tiene sentido para esto. Lo que hay es lo que es. Pero para eso no es, pero esto no es una cosa que intelectualmente se entiende, o sea, esto es una cosa que se va integrando, es como quien dice, es como no se puede explicar en palabras, pero se va integrando y entonces la vida se vive desde ese espacio. A eso es a lo que voy. Entonces, cuando me encuentro en una situación que tenga que tomar una decisión o no, acuérdate que las decisiones no las tomo yo, se toman a través de mí. Sin embargo, se puede observar si la mente está identificada con el miedo o está identificada con la paz. Y no es una cosa que yo hago, esta es la paradoja de todo esto. Si te toca que te identifiques con el miedo, es lo que toca en tu guión. Si toca que no te identifiques con el miedo, es lo que no toca en tu guión. Pero sin embargo, si la vida ha de alguna forma orquestado este encuentro donde aparenta que hay un yo compartiendo este mensaje y aparenta que hay un tú escuchándolo, se podría deducir en cierta manera que la vida a través de este escenario está recordándose a sí misma una y otra vez su realidad. ¿Tú ves? Entonces a eso es a donde vamos, eso es a donde apunta todo esto. Por eso es que yo te digo claramente que yo no enseño nada, no soy maestro, no soy nada. Lo que soy es simplemente parte de la proyección que de alguna forma la vida la está utilizando para que este mensaje se exprese de la misma forma que tú eres parte de la proyección a través de la cual la vida está utilizando para que el mensaje se escuche, pero más nada. Y no hay nada que buscar, o sea, yo no estoy buscando nada. Simplemente esto es lo que está ocurriendo y observo, la vida a través de mí observa cómo el guión de este personaje se desenvuelve. Y ahí es donde siempre vamos a poner el foco, siempre, siempre. Nunca en los problemas del mundo ni las cosas del mundo. De hecho, mira, la gente a veces dice, no, pero es que ahora tienen esa vacuna y le van a poner un chip, que si le ponen ese chip te van a controlar, pues te tengo noticias. Si tienes miedo ya estás controlado o controlada. Ya. ¿Qué diferencia hay que te pongan un chip, te van a controlar? Si ya estás controlado, si tienes miedo, si estás experimentando miedo, es que ya estás controlado. No por la sociedad, estás controlado o controlada por el sistema de pensamientos del miedo que se le conoce como ego. Que es la experiencia humana, obviamente. La experiencia humana es ego, pero para efectos de este lenguaje, si ya sientes miedo, no tienes que preocuparte porque te pongan un chip. Quizás si te ponen un chip es lo mejor que puede ocurrir, porque entonces quizás, no sé, qué sé yo. Pero si ya tengo miedo ahora mismo, ya estoy controlado. Y si queremos utilizar el lenguaje mundano, ya estoy controlado por los medios, ya estoy controlado por lo que me dice cada persona. ¿Por qué? Porque me estoy creyendo que yo soy este personaje. Y desde esa premisa es donde surgen todos los miedos. ¿Tú ves? Si tú te crees que eres una persona y tienes miedo a morir, claro que se te va a controlar fácil, se te va a controlar de todas maneras, se te va a controlar haciéndote creer que si te pones la vacuna es malo, de la misma forma que se te va a hacer creer que si te pones la vacuna es bueno. No importa, ya está el miedo encajado. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué hacemos? Pues es lo que estoy compartiendo constantemente. Despojarlo todo de significado, no sé lo que nada signifique. Yo no tengo idea de lo que va a tener lugar en mi guión, eso es irrelevante. Lo importante es no perder de vista quién soy, y eso es lo que hacia donde apuntan todos estos videos. Es hacia donde apunta.
Y de nuevo, decir hacia dónde apunta tampoco tiene sentido porque nada apunta hacia nada. O sea, es como una vez escuché decir, trata de dar un paso hacia ti mismo. ¿Hacia dónde darías el paso? No podrías, de hecho no hay paso. Porque si estoy dando un paso hacia mí mismo, si ya estoy, entonces no hay paso que dar. ¿Tú ves? Por lo tanto, es que no hay nada que hacer. Ahora mismo la vida se está haciendo. Estas palabras surgen, pero no soy yo quien las hago surgir. Pensamientos surgen, pero no soy yo quien los hago surgir, ni que piensen, ni pensar. Entonces, el único problema que hay es simplemente que está el espacio, que es lo que hay, la totalidad misma, que es lo único que hay, totalidad, más nada, que aparenta tomar diferentes formas, y entonces en esa apariencia de tomar diferentes formas, una de las formas que aparenta tener tomar es una persona, otra de las formas que aparenta tener tomar es una condición, lo que sea, otra forma que aparenta tener tomar es un pensamiento, otra forma que aparenta tener tomar es una sensación. Todo eso son diferentes apariencias que aparentemente surgen dentro del espacio mismo. Y el problema es que cuando una de esas apariencias, que es el yo, esa identificación, surge un pensamiento, entonces la mente agarra ese pensamiento y dice, ese pensamiento es mío. ¡Pum! Entonces surge una sensación, entonces la mente agarra esa sensación y dice, esa sensación es mía. Entonces surge la idea de un yo, una identidad personal, por así decirlo, una identidad, una persona, y la mente dice, eso es quien yo soy. ¿Tú ves? Llevémoslos al sueño. Cuando estás durmiendo y estás soñando, aunque tú estés en el sueño interactuando con otros, ese no eres tú. Lo que tú eres es la mente que está soñando el sueño. ¿Tú ves? Entonces aquí yo no soy esto. La mente que sueña el sueño a través de mí está percibiendo a través de este yo. Por eso es que este mensaje no es para nadie. Porque si este mensaje fuese para otros, entonces el sueño se sigue perpetuando. Esto es un compartir que tiene lugar, la cual yo no tengo control de ello. Simplemente observo cómo la vida en mi guión me toca a veces hacer música, a veces hacer videos, a veces cerrar los ojos y estar en contemplación, a veces caminar, a veces sentirme bien, a veces sentirme mal, a veces me enfado, a veces no, a veces hay energía densa, a veces hay energía no tan densa. Pero todo forma parte de un juego, de un montaje, ¿okay? De un espejismo, por así decirlo. Entonces lo único que hay que hacer, y no hay que hacer nada, por eso te digo, es esto. Mira, presta atención. Ya está.